vídeo, bienvenidos a un nuevo vlog de esta serie de la Pickwick. Hoy es lunes 29 de mayo, estamos a 5 días para salir a competir a tarima, vamos, y 4 días para el pesaje. Estamos ya en la semana crítica, es que no me lo creo, o sea, estoy... De verdad, no me lo creo. Estaba hablando antes con John y me parece, o sea, una fantasía. Es como... Yo creo que todavía no lo estoy asimilando y creo que no lo asimilaré hasta que estemos camino a Valencia el jueves en el coche con todo, con... Es que no me hago una idea. En fin, hoy segundo día de descarga. Vamos a por ello, a ver qué tal se desarrolla el día. Entonces, quiero comentaros un poquito acerca de ayer, del primer día de descarga, cómo me sentí, qué sensaciones tuve y demás. Espero, primero de todo, que el vídeo de ayer te gustara mucho y que lo disfrutaras, tanto como lo disfruté yo grabándolo. Y, a ver, comentaros que a nivel de hambre y saciedad lo llevé súper, súper bien. O sea, no tuve en ningún momento esa sensación de vacío, como quizás el primer día en la puesta a punto que hicimos de prueba. Sí que os comenté a la hora de la merienda que notaba ya que tenía hambre, pero bueno, al final era normal, eran las 7 y pico, entonces ya era la hora de merendar y obviamente pues había comido menos en la comida, así que, a ver, tenemos menos cantidad de comida, tengo que notar más la sensación de hambre, pero no fue algo de decir, me estoy muriendo de hambre, necesito comer, tengo ansiedad o tal. O sea, súper llevadero el primer día, así que a ver qué tal hoy, que yo creo que irá por el mismo camino, porque son ahora mismo las 10 de la mañana, acabo de volver de trabajar, que como habéis visto, hoy nos ha tocado madrugar, y la verdad es que estoy bien, en plan, ahora mismo no tengo sensación de hambre, de hecho, Jesús no está en casa porque ha tenido que salir un momento, así que voy a aprovechar para ponerme a trabajar con el ordenador hasta que venga y desayunar juntos. Entonces, en cuanto al check y cositas que os tengo que contar, ya habéis visto que os he dejado el check de esta mañana a las 5, que cuando me he levantado, sinceramente, ganas de ponerme los tacones y ponerme a posar no tenía, pero bueno, sabemos lo que hay que hacer y más ahora, o sea, piloto automático y a continuar. Entonces le he mandado el check a John y me ha dicho que se me ve muy bien, se me ve espectacular, que esa bajada de pasos al final ha venido muy bien, sobre todo, yo se lo he dicho, a nivel mental, porque al final fue un desestresor el hecho de decir, en lugar de hacer 18.000, 20.000, puedes hacer 15.000, 16.000, que ya visteis que cuando volvimos de los pasos llevaba 15.500, más lo que terminé de hacer por casa es que acabas haciendo algo más. Así que se lo he comentado a John, que sobre todo me vino muy bien a nivel mental para poder como no tener esa sensación de Dios, es que tengo que llegar a 20.000 pasos porque son muchos pasos. Entonces fue un gran desestresor y lo que él dice, esta semana hay que conseguir que el cuerpo esté lo más relajado posible, evitar cualquier estrés externo, cosas que, o sea, al final todo lo que podamos controlar, que esté controlado y intentar que las cosas nos afecten lo menos posible, en fin, estar relajado y calmado, porque es lo que mejor le va a venir a nuestro cuerpo y vamos a evitar que retenga y que etcétera. Así que en cuanto a físico dice que me ve mejor que ayer, que se me ve espectacular, que vamos muy bien, así que hoy mantenemos, tal y como os dije en el vídeo de ayer, mantenemos la misma hoja de ruta, lo de los pasos que se va a mantener igual. Y en cuanto a alimentación vamos a mantener lo mismo porque hemos visto eso, que el peso ha vuelto a subir 300 gramitos, así que maravilla, o sea, John quería que subiera, o sea, esto ha sido positivo. Y sí que me ha hecho una pequeña corrección que me ha comentado que ayer no me la dijo, pero que me la tenía que decir. Y es que en cuanto a la sal, como ya os comenté en el primer vídeo, en el vídeo que os hice hablando sobre cómo íbamos a desarrollar la Pickwick, me dijo que los días de carga íbamos a incrementar un poquito más la sal, es decir, lo que yo consumía más, un poquito más. Y me ha dicho hoy que no, que vamos a seguir consumiendo la misma sal que consumo habitualmente, ya que mi cuerpo está acostumbrado a ello, le va bien, entonces no quiere arriesgarse a que por aumentar un poco más el consumo de sal,
mi cuerpo, por lo que sea, se retenga un poco más y nos vaya a perjudicar. Así que vamos a mantener durante los días de carga también la misma cantidad de sal, es decir, la cantidad que estoy tomando actualmente y que tomo siempre. Así que básicamente estos son, son las cosillas que os quería comentar, eso, un poco las sensaciones de ayer y esto que me ha dicho hoy John. Así que vamos a por ello, lo dicho, me voy a poner ahora a trabajar y en cuanto vuelva Jesús desayunaremos. Y luego más tarde nos iremos a entrenar torso, que hoy ya pues entrenamiento de torso. Y a por ello, a por el día, con muchas ganas y con ganas de eso, de que llegue ya el día. La verdad, estoy muy emocionada. Y espero que os estén gustando mucho esta serie de vídeos. La verdad, que les estoy poniendo mucho cariño, mucho esfuerzo, mucho empeño para poderos subir vídeo diario, que eso al final... cuesta mucho, le estoy poniendo muchas horas, pero ya sabéis que me encanta y quiero transmitiros el proceso lo más real y al día posible. Así que, de verdad, gracias por valorar todo el contenido que estoy subiendo, gracias por cada mensaje que me enviáis, así que espero también vuestro like en este vídeo y recuerda que si estás viendo el vídeo y no te has suscrito, suscríbete porque a mí me vas a hacer súper feliz porque vamos creciendo cada vez más y quiero crear una comunidad súper bonita y súper sana por aquí, que es lo que estamos creando. Así que gracias por formar parte de esta familia. Y nada, vamos a por ello, no me enrollo más. Y ahora os enseño el desayuno, que va a ser lo mismo que ayer, pero bueno, ya sabéis, es lo que hay ahora. Así que a por ello. Chicos, son ya las 12:30 del mediodía o de la mañana, como queráis. Y voy a volver a empezar, es del mediodía, ¿verdad? Mañana mismo. Es una respuesta válida, la verdad. Bueno, chicos, ya son las 12:30, vamos a irnos a entrenar. Hemos estado un ratito trabajando con el ordenador, pero antes de irnos no me podía ir... Bueno, empezaba la descarga y se nota, ¿eh? Sin enseñaros el conjuntazo que llevo de Movement for You, ole, que es de la nueva temporada de verano, de la nueva colección que salió hace un par de semanas o así, aprox, que ya os lo comentamos en otro vídeo y también por Instagram os lo decimos siempre, que ya sabéis que si utilizáis el código CRON tenéis un 10% de descuento en toda, absolutamente toda la web. Así que han sacado cosas que son preciosas, la verdad, tanto de chica como de chico. Así que echad un ojo, aprovechad, porque la verdad, o sea, es maravilloso. Los tops llevan almohadillas, son súper cómodos. Los leggings son de los que no se suben, o sea, no se enrollan. La cintura no aprieta nada, o sea, es una maravilla. A mí me encantan, estoy enamorada de todos los colores y de todo. Así que echadle un ojo. Y ahora sí, nos vamos a entrenar, que como os he dicho antes, esta mañana... Nos toca torso entero, así que había que ponerse este top para hacer espalda. Así que vamos para allá e intentaré grabaros lo que pueda del entreno según cómo esté el gimnasio, así que... We'll be right back.
te toca. Déjalo en comentarios. Unos minutos más tarde. Ay, voy a estornudar. ¡Basta! Ay, no sé si viene otro, ¿eh? Bueno, bueno, chicos. Son las 4:30 de la tarde. Estamos literal llegando ahora. Hey, a casita. Se nos ha hecho un poquito largo el entrenamiento de torso de hoy. Han sido otras 3 horas, como pasó ayer más o menos con la pierna, ya habéis visto. Pero bueno, entrenamiento de torso superadísimo, 25 minutillos de pasos también superadísimos. Vamos otro día más, obviamente, con la comienda. Espero que os haya gustado el entrenamiento de torso, lo que habéis visto. Si es así, likesao por aquí para apoyar el contenido. Y nada, vamos a preparar la comienda y ahora os enseño. Y ya por la tarde, que hay trabajito, hay que adelantar cosillas con el ordenador, revisiones de Cron, etc, etc, etc. ¡Chao! Vale, chicos, pues son ya las 5:45 de la tarde, comida 2 preparada, vamos a hacerla. Hoy, bueno, como hidrato me he cogido arroz, ya lo sabéis. De verdura voy a meter brócoli, que tenía un bote abierto a la nevera y no quería que se me pusiera malo. Y sí, es verdura en plan es de bote, no es hervida ni de bolsa congelada, en este caso es verdura de bote. En cuanto a la proteína, filete de pavo, que ya sabéis que me gusta mucho también. Y hoy de grasa he cogido nueces. Así que vamos a hacer esta segunda comida del día y al lío. Como os he dicho, hay mucho que hacer, así que vamos. Pues nada, estoy aquí pasando revisiones de Crohn mientras fuera cae el diluvio universal. Y quería pasarme por aquí para expresar lo feliz que estoy de el progreso que están teniendo nuestros chicos y chicas del equipo, porque es maravilloso. O sea, están progresando como un tiro, pero lo que más nos gusta es lo felices que están ellos de ver sus cambios y de ver que no solo es un cambio físico, sino que es un cambio mental, que su mentalidad ha cambiado totalmente a la que tenían al empezar, que están confiando en el plan y están viendo cambios, y eso es lo más importante, el confiar en el plan y en lo que te estamos pautando. Y que al final los cambios y los resultados llegan.
y estoy súper feliz de ver que ellos están motivados, están contentos y están súper dispuestos a darlo todo. Y jo, es que es maravilloso. Estoy súper proud de todos ellos. 3 días después. Chico guapo. Bueno, chicos, ¿qué tal? Son casi ya las 10 de la noche. Perdonad, ya no me he pasado más por aquí, pero es que la verdad ha sido una tarde súper intensa de trabajo. He estado pegada al ordenador desde después de comer hasta prácticamente las 8 de la tarde, que hemos salido a dar una vueltecita y así terminar los pasos y estirar las piernas. De hecho, ha estado casi toda la tarde lloviendo con un diluvio universal que últimamente está haciendo en Madrid aquí todas las tardes. Y hemos salido eso, sobre las 8 o así, a terminar, bueno, los pasitos y dar una vuelta, que la verdad hacía bastante rasca. O sea, sigo saliendo con el anorak a 29 de mayo. O sea, me parece de verdad muy fuerte y no me gusta. Y nada, hemos hecho también la merienda, que hoy no os la he grabado, pero ha sido lo mismo que ayer. Y ahora vamos a preparar ya las dos últimas comidas del día, que ahora para cenar me estoy haciendo espárragos como verdura, arroz y me voy a hacer merluza. Ya sabéis, no hay fallos, otra caballo rey, soy muy básica y más ahora. Y nada, luego tomaremos el precama y ya finalizamos este segundo día de descarga, que la verdad le estaba comentando a Jesús que lo he llevado súper bien. De hecho, ahora voy a cenar y apenas tengo hambre, o sea, maravilloso. Y nada, deciros que espero que os haya gustado mucho el videoblog de hoy, que os haya gustado el entrenamiento de torso y todo el día en general. Y deciros que mañana martes, tercer día de descarga, es día de descanso y aprovecharemos para, pues, hacer cositas que en un día de entreno no haría, aprovechando que ese rato del entrenamiento lo voy a tener para otras cosas. Así que si quieres ver cómo avanzan los preparativos de cara a la competición y de cara al viaje a Valencia, te espero en el vídeo de mañana, no te lo pierdas. Suscríbete para que te avise cuando suba el próximo vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, pues obviamente déjame tu like y coméntame lo que quieras, que sabéis que siempre os leo y me encanta estar con vosotros en los estrenos y leer todo lo que me dejáis, que la verdad que son mensajes muy bonitos y ahora más que nunca me llegan un montón. Así que nos vemos mañana en un nuevo vídeo y hasta entonces, cuidaros mucho y sed muy felices. Un besito, chao.